Bienvenidos a Testigos de lo Insólito. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, el tema de la fantasmogénesis. ¿Qué es esto de la fantasmogénesis? La fantasmogénesis es aquel fenómeno que se muestra en nuestra realidad y puede constar de figuras, entidades de forma humana, humanoide, y también incluso de objetos. Desde que el espiritismo empezó, allá en el siglo XIX, a último del siglo XIX, ya se empezó a grabar, en este caso, mediante la fotografía, los inicios de la fotografía, se empezaron a grabar imágenes de supuestos fantasmas que aparecían en la foto de las personas que estaban incluso haciendo sesiones espíritas. Y tuvo bastante éxito, pero también en todo esto hay también mucho fraude. Entonces, ahora, hace tiempo, recuerdo yo que vi un vídeo en internet bastante interesante, grabado por una cámara de seguridad dentro de un ascensor, en Japón. Eso fue en Japón. Tras un análisis que yo realicé, pues llegué a la conclusión de que ese vídeo estaba muy bien montado, estaba muy bien producido, pero tenía algún que otro defecto, que a mí me hizo pensar que aquello era un buen montaje, obviamente, de película, pero que en el fondo era un fraude. Vamos a ver ese vídeo para que vean ustedes que también se puede hacer fraude en esto de los fenómenos paranormales. Dentro vídeo. Vamos a comentar aquí esta imagen que está realizada en una supuesta cámara de vigilancia, de seguridad, en un ascensor de Japón, en Japón. Esta imagen fue tomada el 21 de febrero de 2008. Supuestamente aparece un fantasma detrás de este señor, que está saliendo por el ascensor, y hemos congelado aquí esta secuencia de este vídeo para que vean ustedes el detalle en concreto. La luz que incide sobre ese señor es bastante impactante, sobre la camisa, incluso en la cara, aparece que está también iluminada, cosa que este fantasma de una señora supuesta fantasma, en este caso, de esta señora, la luz incide con poca fuerza, y aquí está el detalle en concreto, de que aquí se produce una sombra de lo que sería la cabeza sobre el vestido, cosa que en este señor no se produce ninguna sombra, teniendo la misma luz que se supone que viene de arriba. No se supone, porque se ve claramente que tiene que
a ver un potente foco arriba, lógicamente en el techo del ascensor, que proyecta la luz aquí. Proyecta luz aquí, incide también, como consecuencia del reflejo, del rebote de la luz fuerte sobre la cara, y aquí en este caso se produce una sombra. Este es el detalle que nos demuestra que esta imagen tomada en este vídeo de este supuesto fantasma de una señora mayor, a mi modo de ver, yo creo que es pues un fraude. Está obviamente muy bien realizada, muy bien diseñada, pero el detalle este de la sombra aquí sobre el vestido nos delata una incongruencia con esta luz potente y este reflejo en la cara. Aquí no se produce sombra y aquí sí. Por lo tanto, esta es una imagen falsa, lo que se denomina en internet un fake, un fraude. También vemos, en este caso, que no se produce reflejos de este ser, supuesto fantasma, sobre las paredes del ascensor. Ahora vamos a ver a continuación una imagen de este reflejo. Cómo el hombre produce reflejo y este fantasma no produce reflejo. Vamos a verlo a continuación. Bien, aquí vemos claramente lo que hemos dicho antes. Ese señor está apoyado. Entonces la luz incide aquí con mucha potencia. Ese señor también. Como pueden comprobar, aquí se produce el reflejo lógico sobre la pared, que se supone que es algo metálica, de ese señor sobre la pared, en este caso del ascensor. Vamos a mover la imagen muy lentamente para que vea cómo se produce este reflejo, cómo aparece ese supuesto fantasma de la mujer por detrás de este señor que se dispone a salir del ascensor, y vemos que el fantasma no produce reflejo sobre la pared. El hombre sí. Por lo tanto, ahí tenemos el detalle del fraude. Vamos a ver, cámara lenta. Sigue apareciendo. Ahora vemos cómo va apareciendo aquí en este lado el supuesto fantasma. El hombre, en este caso, sigue reflejándose. Aquí vemos el hombre reflejándose. Ahora aparece la mujer detrás. La mujer no refleja nada. Aquí vemos el detalle. La mujer, esta señora, este supuesto fantasma de persona mayor, no se refleja en ninguna de las dos paredes, cosa que los hombres sí se reflejaban. Y aquí desaparece, por la parte derecha de la imagen, este supuesto fantasma. Para mí es un auténtico fraude, pero muy bien, como se suele decir, montado, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos. Bien, pues ya hemos visto ese análisis que hice sobre este vídeo. Sobre este vídeo de una cámara supuesta, bueno, cámara puesta en un ascensor en Japón. Para mí es un fraude por lo que hemos indicado, ¿no? A continuación vamos a escuchar un testimonio bastante interesante de una mujer sensitiva que tuvo experiencia bastante sorprendente de fantasmogénesis. Estamos hablando en este programa, obviamente, para el que se acabe de incorporar, de fantasmas. Vamos a escuchar esta secuencia, que dura poco más de 4 minutos, con el testimonio real, auténtico, de esta sensitiva que a la edad de 7 años pues vio algo bastante interesante. Pero vamos a prestar atención y ahora, si es caso, comentaremos. Adelante, vídeo. ¿Tú puedes contarme, has tenido alguna otra experiencia, por ejemplo, con
¿Has visto? Otra experiencia así de pequeña que me has olvidado contarla. Estuve. Ay, la de pequeña cuando vino esta niña. Yo estuve hablando con una niña. Cuéntale. Bueno, pues yo contaba, ya pasó la muerte de mi abuela. Y a mí me daba mucho miedo. ¿Cuántos años tenías tú? Ahí tenía yo 7 años. Y entonces, pues, yo tenía la experiencia de aquellos ángeles de más chica que se aparecían, jugaban conmigo, me hacían burla. Pero pasó aquello de mi abuela y yo tenía miedo, ¿no? Pero en cierta ocasión pasó aquello de mi abuela, pasado 2 meses por ahí, me acuesto y de pronto sobre las 4 o las 5 de la mañana me llama, Paqui, Paqui, ¿qué pasa? Tiempo temprano. No, 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 vamos a jugar. Pues yo, ¿ahora cómo vamos a jugar? Sí, ahora tenemos que jugar. Me siento en la cama y me encuentro a mi amiga. Mi amiga Rosa María Cabrera. Esa era mi amiga. Y yo le digo, Rosa, ¿tú cómo que estás aquí? Dice, porque he venido contigo a jugar. Obviamente. No era. ¿No era quién? Rosa. No era mi amiga, pero yo la conocí como mi amiga. Ahora ya te cuento. Vale, vale. Pues entonces, pues yo cogí mis muñecas, cogí mis cosas, y ella fue, las dos jugando con las muñecas, yo le dejaba las muñecas, nos peleábamos, de todo pasaba, en ese juego. Y a las 7 ya estuvimos 2 horas jugando, digo yo, Rosa, yo estoy ya muy cansada. Por la mañana tenemos que ir a la escuela. Y dije, bueno, lo que voy a hacer que yo me voy. Pero cuando dijo eso, en la lejanía, escucho yo, Rosa Mari. Digo yo, tu madre te está llamando. Dice, pues me voy. Hasta mañana. Hasta mañana. Y se fue corriendo. Pero yo no la vi por donde salía. Bueno, pues pasó por la mañana. A las 8:30 me levanto. Y me pongo la chamarreta, desayuno y me voy a la escuela. Y yo muy contenta porque yo cuando veía a mi amiga Rosa, pues yo le iba a contar que qué velo bien, que nos lo habíamos pasado aquella noche. Veo a mi amiga Rosa, que también era de mi edad, tenía 7 o 8 años. Rosa, qué bien nos lo pasamos anoche, eso lo tenemos que repetir, dice Rosa. Y yo, ¿cómo voy a repetir? ¿Qué día repetir ni qué día repetir? Estoy chiflona. Digo, yo qué sé, tú no viniste anoche a mi casa. Yo que vine anoche a tu casa. Si yo anoche estaba acostada en mi casa. Pues yo anoche estuve jugando contigo. Conmigo no. Conmigo imposible. Sí, yo anoche estuve jugando contigo y yo te dejaba las muñecas. No, no, pa, que tú estás confundida. Conmigo, ¿cómo iba a estar jugando si yo estaba acostada en mi cama? Pues entonces pasó una hora. Y dice mi amiga, Paqui, digo yo, ¿qué? Dice, ¿a ti sabes lo que tú te has pasado? Digo yo, ¿qué me ha pasado? Dice que mi hermanita gemela, que se fue al cielo, pues está contigo esta noche. ¡Oh, hostia! ¡Qué fuerte! ¿Hermanita gemela? Sí, una hermanita gemela que mi madre tuvo y se murió y venía conmigo. Y me tiré toda la noche jugando con esa persona que yo creía que era mi amiga. Impresionante. Vaya, una de las cosas más impresionantes yo he escuchado. Y no me dio miedo, porque yo por mí que era mi amiga. No volvió en ninguna ocasión, ya no se repitió ese hecho. No, ese ya hecho, no se repitió. Bueno, pues ya han escuchado el caso, creo. Bueno, esta señora, pues al parecer, pues... Resulta que siendo pequeña, con 7 años, como ya han escuchado, pues se le apareció una niña que ella creía que era su amiga. Y después, por la mañana siguiente, pues habla con esa amiga supuesta que ella vio y jugó durante 2 horas aproximadamente por la noche. Y resulta que no era la amiga, que supuestamente era la hermana gemela de esa niña que murió. Entonces, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo es que un ser se mete en una habitación que está cerrada,
en este caso, esta mujer se confunde con la amiga real y después se lo cuenta pues a esta amiga real, ¿no? Diciendo, bueno, pero que sí, puede ser mi hermana gemela que murió. Esto es increíble. Para que vean ustedes la posibilidad, el fenómeno tan espectacular que puede producirse. Lo mismo pasa con las psicoimágenes, las parafonías, son mensajes, realidades que cogen cuerpo, una vez en audio, otra vez en imágenes, otra vez de cuerpo presente, nunca mejor dicho, con esta niña jugando físicamente con esta mujer, y ahí no hay explicación. ¿Cómo entró a la casa? No se sabe. ¿Cómo salió de la casa? Tampoco se sabe. Esto que lo que es impresionante. Vamos ahora a relatar otro documento. Vamos a pasar al siguiente vídeo. Bien, pues hemos visto un vídeo bastante interesante. Fue recogido por mí. En el primer, todavía no vamos a poner esta imagen, en el primer aniversario, bueno, mi hijo cumplía un año, mi hijo el mayor, yo tengo dos hijos, y entonces invitamos a toda la familia. Y resulta que, no sé por qué, yo grabé con mi cámara, con la cámara que tenía en aquel entonces, esto fue en el año 98, 18 de abril de 98, como hemos visto en el vídeo, pues grabé el televisor que estaba apagado. Me metí, digamos, con la cámara enfocando dentro a los invitados, ¿no? Yo no vi nada, pero cuando yo analizo el vídeo, se observa, como hemos visto en el vídeo anteriormente puesto, como tres dedos pasan de un lado de la cámara, o sea, de un lado del enfoque, que sería la pantalla del televisor, tres dedos agitándose por dentro. O sea, algo se hizo físico mostrando, como diciendo, yo estoy aquí, tengo tres dedos, que no es lo normal, muy largos, eso sí, muy largos, apareciendo de un lado para otro, ¿no? Volvemos a lo mismo. Algo interfiere en nuestra realidad
haciéndose presente, dándose a conocer, dando un mensaje, aunque no hable, está dando un mensaje como diciendo, esto es increíble, cuando lo veáis se vaya a asombrar, pero estamos aquí. En este caso se muestra los tres dedos. Impresionante, yo no tengo explicación ni para esto, ni para todo lo que estamos poniendo aquí. Yo solamente muestro el testimonio en este momento gráfico, sea de vídeo, sea de fotos, en imágenes, y también audio cuando tratemos más adelante la transcomunicación instrumental. Ahora vamos voy a contar un caso que me pasó. Ya sabéis que soy delineante, mi profesión delineante, y sobre el año 96 aproximadamente, perdón, pues resulta que yo estaba en mi estudio, era por la tarde, en verano, yo estaba en mi estudio y claro, después de comer, pues con el calorcito, pues quiera que no, pues uno cierra los ojos un poquito, como le entra ese sueño, ¿no? Pues yo tenía el tablero, como vemos ahí en la imagen, estamos viendo la imagen de lo que es el estudio, o lo que era el estudio en aquella época aproximadamente, y he hecho yo una composición. He puesto el tablero, como yo lo tenía cuando tuve esa visión, y vi a ese ser. ¿Cómo lo vi? Vamos a explicarlo. Yo estaba, pues, ya lo digo, me había quedado como un poco dormido, como traspuesto, y ahora yo abro los ojos y veo delante del tablero, veo a un ser con esa configuración de forma humana, pero el detalle era que los ojos lo tenía color de rosa. Yo creí que era una imagen como si fuera un papel, una imagen pintada en el fondo y que había aparecido por encima del tablero, por detrás en este caso, ¿no? Como si fuera una persona. Entonces, en un momento dado, pues digo, no puede ser real. Esto, yo lo veía muy claro todo, ¿no? Veía todo el estudio, fin, tal cual. Pues entonces, en un momento dado, ese ser se sonrió. Y digo, sí. Como diciendo, no estoy pintado en la pared, no soy un dibujo, no soy una fotografía. Soy real como tú. Me sonrió. Con esos ojos de color de rosa. Impresionante. Pero lo bueno vino después, cuando yo hago así, me despierto. O sea, estaba dormido, pero fue la realidad de tal grado que yo lo veía como normal. O sea, yo seguía viendo el estudio, todo estaba ahí. O sea, no era un sueño, era que de alguna forma yo había pasado a otra dimensión. O ellos me hicieron pasar, como yo digo, a esa dimensión para mostrarse, para darme ese mensaje de presencia. Yo estoy aquí contigo, soy físico, estoy vivo como tú y estoy aquí acompañándote. Increíble. Posteriormente pasaron los días y había una cosa que ya me chocó bastante. Y es que cuando yo veía objetos plateados, esto es muy interesante, muy curioso, atento a esto, cuando yo veía esos objetos plateados, que podría ser a lo mejor, yo qué sé, el contorno de una radio que está con el aluminio, en fin, con la configuración del aluminio, un adorno, algo que tuviera el color plateado, pues yo no lo veía de color plateado, lo veía de color rosa, brillante, como los ojos de ese ser. Esto me dejó, ya le digo a ustedes, me dejó pasmado. Y esto volvió a repetirse una y otra vez. Esto me duró, pues, dos o tres meses. Siempre cuando, en exclusiva, veía objetos plateados. Yo, digo yo me estoy volviendo loco, aquí pasa algo, yo tengo un problema en los ojos, esto no puede ser, esto no puede ser. Y gracias a Dios, que se me quitó. Tal como apareció, se me quitó. Volvemos a lo extraño, a lo paradójico, a lo irreal, a lo ilógico. Pero dentro de esa irrealidad, de esa ilógica, hay siempre una respuesta, hay siempre una verdad oculta. Eso es lo que yo quiero que vosotros penséis y estéis atentos en vuestras vidas, porque esas realidades
están ahí, alrededor nuestro. No hace falta buscarla, en muchos casos no hace falta buscarla, están ahí, mostrándose. Hay que ser sutil, hay que analizar las cosas, hay que pensar un poco con la cabeza, ¿eh? Y ver de dónde viene una cosa, de dónde viene otra, y algo sacaremos en claro de todo esto. Bueno, vamos a pasar ahora a otro vídeo, un vídeo muy interesante. Por favor, presten mucha atención, porque para mí es una cosa muy curiosa. Venga, vamos al vídeo y ahora les explico un poquito de esto. Bien, ya habéis visto el vídeo. Voy a explicar un poco por encimilla cómo ha pasado esto. Antes de todo esto aparece un reloj, ¿verdad? Un reloj despertador aparece también, incluso encima de una fachada. Bien, pues resulta que antes de todo esto, muchos años antes, pues yo me venía despertando, pues curiosamente, a las 8 y algo. 8, yo no sé por qué, no había motivo y me extrañaba. Ahí, vamos a dejar la imagen ahí anterior, si es posible, del reloj, para que veáis. Ahora, el reloj, vamos a ver. Ahí, vamos a dejar la imagen fija ahí. Este es un reloj pues, que yo tenía, pero claro, hacía tiempo que yo no lo veía dónde estaba. Yo me despertaba a una hora que era 8 y algo. Y cuando llegó el tiempo, bueno, de limpiar la casa, de pintarla, de todo esto, pues en mi cuarto, en el armario empotrado que yo tenía allí en la casa de mis padres, pues empezamos a quitar las cosas, lógicamente, para poder pintar, y me encontré este reloj. Este reloj despertador, que yo hacía tiempo que no lo veía, y fíjese usted por dónde está parado, porque el reloj estaba parado, en las 8 y 22. Pasaron el tiempo, pasaron los años, yo conozco a mi mujer Patricia, bueno, y ahora resulta que el día antes de mi boda, yo fui con mi madre,
para preparar la ceremonia, preparar el altar, para poner las cosas. Y la mujer que vive enfrente de la ermita de allí, de Los Verdes, hemos visto la ermita de Los Verdes, y a la vera está el ayuntamiento, pues tenía la llave de la ermita para poder arreglar allí lo que dijo, ¿no? Todo lo que iba a ser la ceremonia el día después. Y algo me hizo mirar hacia la izquierda en este caso, porque la casa de ella es en la esquina, hacia la izquierda, y vi parado el reloj del ayuntamiento, que es lo que hemos visto, igual que yo tenía parado el reloj en esa misma hora. Ahí tenemos detalles. Estaban los dos parados en ese momento. Pero es que el reloj del ayuntamiento, que es el que estamos viendo, llevaba mucho tiempo parado, años. Tal vez, tantos como yo tenía parado, sin saberlo, porque yo ya había dado por desaparecido el reloj, mi despertador, en esa hora. Lo que hemos visto del vídeo es que aparece un ser, en un momento dado, que está como esperando, con las manos puestas así, está esperando a que empiece la ceremonia. El cura todavía no había aparecido, ojo. Algunos pueden pensar, sí, era el cura que estaba en la puerta, con las manos allí esperando a ver que viniera. Este ser, si lo puedes parar, Fernando. Gracias. Este ser, o esta persona, porque tiene toda la pinta de que es una persona, pero claro, persona que no estaba, persona que cogió la cámara de vídeo, estaba allí 2 minutos 44 segundos antes de que viniera el cura, antes de que viniera el párroco. Nadie puede decir, no, no. Y además, yo no vi nada, yo estaba allí enfrente, había allí muchas personas. Por la altura en que se grabó esto lo grabó mi cuñada. Hizo un giro de la cámara y cuando estaba apuntándome a mí, a mi padre, a todos los invitados, a la familia, y cuando gira hacia la puerta de esta ermita, aparece en el vídeo, ahí lo vemos, este ser con los brazos cruzados. Yo calculo que este ser tendría que tener más de 2 metros de alto, porque la persona que lo graba tiene unos 70 de alto. Y aproximadamente todavía le falta más de medio cuerpo para arriba para mostrarse íntegro. Ahí aparece el cura 2 minutos, casi 3 minutos después. Además venía vestido de paisano. Esto es muy interesante el detalle. Ahí venía con una blusa y un pantalón marrón. Pero ese ser tenía una túnica y era altísimo. Ese ser no aparece por ningún lado, solamente aparece en el vídeo. ¿Era mi ángel de la guarda? No lo sé. Yo no lo sé, todo lo que diga le puedo mentir. Yo no sé lo que era. Yo sé que algo estaba allí presente, algo quería acompañarme, de alguna forma, algo estaba esperando a que aquello, la ceremonia de la unión de mi esposa, de mi novia en aquel entonces, y el novio, pues tuviera ya, digamos, en realidad. Aquí vemos un detalle de que el cura en este caso tiene la camisa, digamos así, abierta, se le ve incluso la camisa, a rayas, y el ser que hemos visto no tiene ni camisa, no tiene ni botones, no tiene nada. Es hartísimo, ahí lo vemos, que no es el mismo. Y además apareció antes, apareció para la cámara, pero no para los ojos físicos. Impresionante. Esto es un auténtico fantasma. No sé quién es, pero estuvo allí presente una cámara, en este caso una cámara de vídeo, de mi cuñada, que es la que estaba grabando aquello, toda esta ceremonia, todo este acto. Pues lo grabó. Aquí dejamos por hoy este programa. Espero que os haya sido interesante y recordad que la próxima semana tenemos más misterio, más intriga. Vamos a prestarle atención a estas cosas porque siempre hay un mensaje detrás. Hasta la próxima semana, os espero. Muchas gracias.